¿Cómo están? Es un placer en saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes al Toque. Estamos en vivo en la pantalla de Somos Rosario, en este producto de red de comunicación, con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs. Florencia de Silio, ¿cómo estás? Buenas noches, Fer. Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes con toda la información, todo lo que pasó este fin de semana y también lo que va a venir con nuestros compañeros que en un ratito van a estar acá acompañándonos. Juan P. Flor, Fer, bueno, buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Allí también detrás de la pantalla. Obviamente una noche que nos va a tener con muchísima información deportiva y como siempre con toda la actualidad del básquet, del rugby, del futsal, porque están todos los cronistas ya allí esperando detrás de cámara. En un ratito vamos a hacer el sorteo junto a la gente de Medicine de las camisetas de Rosario Central y de Newell's Old Boys firmadas por los protagonistas. En un rato se van, ¿eh? Se van, están las camisetas, las tenemos allí. Ya te las vamos a mostrar, están firmadas. Y en un ratito nada, vamos a hacer el sorteo en vivo. Me dicen que hay cuponera, finalmente no fue tecnológico. Así que lo vamos a hacer aquí, estamos esperando a las chicas de Medicine que están llegando al canal. Vamos a hacer todo como corresponde, todo aquí. Como hacía en su momento Susana Jiménez, que tenía ese... Se metían ahí los susanos y nadaban ahí vamos las a cartas. Una bueno, más chiquita, esto va a ser algo parecido. Pero hay muchísimos, ¿eh? ¿Ah, sí? Hay muchísimos, bueno, muchísimos cupones. En un ratito el presidente de Universitario aquí con nosotros para contarnos la actualidad del club en las secciones recorriendo los clubes de la ciudad de Rosario. Así que tenemos muchísimo material hasta las 10 de la noche. De esta manera presentamos una nueva edición de Rosario Deportes y ya empezamos a disfrutar. Mi corazón con el Kini late más. Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, Kini seis, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Empezamos a desandar el camino informativo. Allí vemos a alguien de la producción que está sacando la camiseta de Rosario Central, que ya la vamos a mostrar, ¿eh? Tenemos la así camiseta es. Original, ¿eh? La Buenísimo. Camiseta de Central original. A ver, pipa, ahí está, mirá. Viene. Ay, ahí está, esta camiseta de Central original, mirá, firmada por los jugadores, por el técnico Barbieri, Parot, Coca, ¿eh? Ahí están todos, y la de Newell's también, a ver, ahí está, muy bien, entro, la de la lepra. También original, ¿eh? Sí, original. Firmado muy buena. Por todos los jugadores. Muy bien, ¿eh? Así que en un ratito vamos a hacer el sorteo. No mostrés el precio. No, bueno. Acá está la de Maxi, ¿eh? Carelli, ¿eh? Acá está la de Maxi. Ahí va, Maxi. Ahí está. Ya está, ¿eh? Con esa ya vale. Con esa ya lo vale. Ahí está. Mucho vamos más de lo que dice el precio. Camisetas, en un ratito vamos a hacer el sorteo en vivo. Lo recibimos al señor Bruno Zerino. ¿Cuál es la que vale de esta camiseta? ¿Cómo estás? ¿Eh? La de Bruno Muy buenas noches, sí. Después la firmamos el equipo de Rosario Deporte, ¿no? Todos. Mira, si gana el jueves, según los hinchas, valen todas, ¿eh? Si no gana, exactamente. Exactamente. Borrarla. Bueno, el ganador la va a poder estrenar, ¿eh? En la, obviamente. En la previa de la final. Obviamente. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches para todos. Está desandándose la Copa ARB, la Asociación Rosarina de Voleibol. Estuvimos en la primera de las dos semifinales de este certamen. La otra se va a estar jugando en instantes, nada más. Sonder venció a Náutico en un partido relativamente accesible para las chicas que fueron locales, en este caso en el piso de los deportes que tiene Sonder allí por calle Galvez. En un destacado encuentro, por momentos en el segundo set hubo que ajustar algunas tuercas, podríamos decir, por parte del entrenador del Club Sonder, pero finalmente lo terminó cerrando por 25-16 y 25-18 para meterse en la final por un nuevo año consecutivo, ¿no? Está defendiendo la corona, ¿no? Las chicas de Sonder. Recordemos que en la Copa es al mejor de tres. Exactamente, se juega al mejor de tres sets, lo cerró en set corridos el equipo de Club Sonder, que de esta manera también festejaba el paso a la semifinal. El rival saldrá de GER o Normal 3, que juegan desde las 21:30. Vamos a escuchar las notas que hacíamos en el piso de los deportes. Muy contentas todas,
Por suerte venimos a un buen nivel, estamos tratando de mantener el título del año pasado, así que muy contentas todas. Nuestro juego más que nada se basa en defender mucho, que eso al otro equipo le jode mucho, así que nosotras con ese objetivo estamos bien, así que ahí pasó el partido, me parece. Bueno, ¿qué rival esperan en la final? Y yo creo que normal 3, pero el que pase, bienvenido sea. Así como decía Juli, siempre nuestro fuerte fue la defensa y este año se incorporaron chicas nuevas, altas por suerte, que era lo que nos venía haciendo falta. Así que bueno, ahora también vamos a estar por ese lado reforzando y más que nada hoy fue ser constante y perseverante, mantener el nivel de juego y bueno, ir acompañándonos con las chicas, que muchas vienen de jugar liga, así que bueno, nos estamos reencontrando. Prepararse para lo que va a ser el año, ver cómo está cada rival y bueno, igualmente hay que ir por todo, o sea, siempre vamos a querer ganar, así que. Bueno, Lucía Aguirre que estaba festejando su cumpleaños esa noche, así que el regalo también de todas sus compañeras y de ella misma, ¿no? También para el paso a la final del Club Sonder, que como decíamos va a estar esperando rival, que sale dentro de un ratito nada más en GER, va a jugar el equipo local ante Normal 3, si mal no recuerdo es GER también el que llegó a la final el año pasado, bueno. Van a estar definiendo en principio mañana por la noche si el tema del paro general lo permite. Bien, Bruno, gracias. No, gracias a ustedes. Bruno Cerino con la actualidad de la Copa RB de Voley en la rama femenina con la clasificación de Sonder. Nos metemos en las redes sociales, Flor, porque todo lo que hacemos sí. En Rosario Deportes se los podés encontrar en nuestro Facebook, en Twitter, en Instagram y todas las noticias también del deporte amateur del fútbol. Y hay sorteos, como el que contábamos recién de las camisetas, que se van en un ratito nada más. Tenemos más sorteos. Sí, así que hay que seguir las redes de Rosario Deportes. Nuestro Facebook, por ejemplo, es Rosario Deportes. Así nos encuentran y también van a seguir encontrando los sorteos ahí. Así que a seguir y a sumar seguidores. Nuestro Twitter, Rosario Deportes, con toda la información, por supuesto. Nuestro canal de YouTube, Rosario Deportes, con diferentes secciones, los programas completos por si te los perdiste. Y nuestro Instagram, Rosario Deportes OK, que la verdad que está muy actualizado con toda la información del deporte. Y también los sorteos, ya subimos nuestra foto ahí presentes. Y también, chicos, tenemos sorteos, como decíamos, la pelota de Euro París, ¿no? La tenemos por así ahí. Así es. Ahí viene, mirá, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Y la agarra el arquero, obviamente. Tres horas obviamente. Tuvimos una hora practicando. Alguna vez agarra alguna pelota, obviamente. Agarrar, sí. Alguna día que agarra, muy bien. ¿No? La pelota de la Copa Santa Fe. Sí, la pelota de la Copa Santa Fe. Y por supuesto en todos los predios de la ciudad y de la región. Una de las más resistentes. Si quieren más información, www.europaris.com.ar. Allí está la página, el mail y todos los contactos. En un par de semanas, el lunes que viene no, el otro lunes, esta pelota vamos a estar sorteando un nuevo regalito para todos nuestros televidentes. En un rato se van las camisetas, par de semanas una nueva pelota Europaris. Y ahora seguimos con más información. Así es, nos vamos en este caso a la zona norte de la ciudad. Sorrento Open Club, ya estuvimos hablando el programa pasado con su presidente. Estuvimos nuevamente allí, en este caso para saber un poquito más de las escuelas de fútbol y de hockey que participan y están allí en el club, las notas en Rosario Deportes. Positivo todo lo que fuimos creciendo durante el año. Nos propusimos empezar a competir este año. La competencia arrancó el 1 de abril, así que en la Liga ADER, que es una liga totalmente recreativa, que limita, digamos, lo que es la competencia a lo que nos habíamos propuesto iniciar nosotros. Queríamos iniciar una competencia en otra liga, pero por ahí iba a ser muy de golpe porque nosotros venimos creciendo lento. Pero este año la verdad que con el inicio de esta liga fue muy positivo. La verdad que tenemos un montón de chicos y nada, muy bien, muy contento. Y ya superamos el número de los 70 chicos, que era el piso que nos queríamos poner. Habíamos finalizado el año con 40, así que claramente se creció mucho. Creo que fue una motivación también el poder iniciar a competir. A lo que refiere la competencia también, que nosotros, para nosotros es muy importante porque genera un sentido de pertenencia el ponerse la camiseta del club, venir a todas las prácticas, no poder faltar,
generar grupos de amigos. Así que nada, de a poquito estamos creciendo y estamos muy contentos. Los horarios son de martes y jueves, de 18 a 20 horas. Los martes y los jueves de 18 a 20 horas. De 18 a 19 entrenan los chicos más chiquitos, 4, 5 y 6, y 7 y 8 años, se dividen los dos grupos. Y después, en el segundo horario, entrenan 9 y 10 años, y de 11 años para arriba también. Todos juntos, o sea, en el mismo horario, pero en canchas separadas. Que viene bastante bien, tenemos varias nenas de distintas edades, y este año empezamos un torneo donde jugamos con varios clubes acá de Rosario. El club más lejos que nos queda es, bueno, Villa Gobernador Gálvez, Granero Baigorria, todo por alrededor. Y la idea es llegar a sumar las categorías más grandes, dividirlas a las nenas por categorías y bueno, tratar de sumar hasta las mami hockey. Y la verdad es que el objetivo es que se diviertan. Las chicas entrenan para los partidos, pero el objetivo del hockey de Sorrento es que se diviertan y puedan jugar con otros equipos. Juegan bastantes amistosos. Las chicas, a través del hockey, se armó un buen grupo y bueno, gracias a eso vamos a distintos clubes para poder demostrar todo lo que aprendemos en la práctica. Entrenamos martes y viernes de 6 a 7. Y bueno, y fines de semana jugamos los sábados a la mañana. Y si hay partidos amistosos en tres semanas, bueno, o jugamos en Sorrento o vamos a otros clubes. Nada, el que se quiera sumar tiene que venir o martes y viernes de 6 a 7, acercarse directamente a administración, que le van a comentar bien cómo es el manejo de cuotas y demás. Y bueno, la primera semana es gratis para el que quiera venir a sumar. Y ahí pasaba todas las novedades de Sorrento Open Club. Y nos metemos en la primera recomendación, ya un clásico de Rosario Deportes, Capitán Hockey, que, bueno, podés buscar todo lo que necesitas para jugar al hockey. Los palos, los botines, la indumentaria, tanto para los más grandes como para los más chicos, para ir probando sus primeros palos, los botines también, que a veces tienen que ser cómodos para esta actividad. Capitán Hockey, el primer nivel del shopping del siglo, allí los encontrás, subiendo la escalera mecánica de mano derecha. Ahí los chicos y las chicas te van a estar recomendando para poder entrenar y jugar al hockey allí en Capitán Hockey. Muy bien, Flor, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos armando todo. En un ratito el sorteo de las dos camisetas, gentileza de Medicine, la de Newell's, la de Central, se van a ir aquí en Rosario Deportes. Ahora nos vamos al pádel, empezamos a incursionar en ese deporte. Allí estuvo Lucas Perricone en el pádel, en Cubio. El Serie 1 culminó. Las notas aquí en Rosario Deportes. Legumbres y cereales La Abadía. Más de 50 años fabricando productos de calidad. Una empresa que crece día a día para brindarle lo mejor. Legumbres y cereales La Abadía. Una manera natural de alimentarse. www.legumbreslavadia.com.ar. Frigorífico San Agustín Sociedad Anónima, distribuidor de fiambres Don Décimo. Jamón cocido, paleta cocida, jamón crudo y arrollados. Todos los productos aptos para celíacos. Representante en Rosario y zona, Osvaldo Pesante. Teléfono 0341-155-010-278. Transporte Especial Alfredo, una empresa especializada en el traslado de personas con discapacidad. Más de 15 años de trayectoria. Servicio personalizado puerta a puerta. Vehículos habilitados y adaptados. Trabajamos con obras sociales y particulares. Contactanos 1341-374-0330. 1341-6-2482-21. Tuvimos un buen partido y jugamos bien, contento. El primero en el año, bueno, ahora sí. Empezamos el año pasado a fin de año y bueno, ahora nos estamos entendiendo mejor y estamos jugando mejor. Muy contento, primero felicitar a los chicos, jugaron un partidazo. A mi compañero, también la rompió. Y no, muy contento porque arrancamos el año jugando con Santi. Y bueno, el primer torneo se nos dio.
Es el complemento que en la pareja se fortalece. Él tiene, llega a todas las pelotas, está bien físicamente y bueno, yo un poco más estratégico. Sobre el partido nada, te voy a hablar sobre el torneo. La verdad que fue un torneo muy lindo. Yo siempre disfruto jugar con mi hermano. La verdad que bueno, llegamos a una final muy dura, unos rivales muy, muy competitivos. Pero bueno, el resultado se dio así para ellos. Pero bueno, lo importante es que llegamos y pudimos disfrutar del torneo. Jugar con él es lo más lindo que hay. Yo lo disfruto muchísimo. No tiene precio, es la realidad. Tienen perfectamente, me imagino. Me tiene que aguantar él a mí. Como soy hermano mayor, me tiene que aguantar, no queda otra. Me quedé sin nafta ahí a lo último y no pude darle una mano a mi hermano y nada, me quedé atrás. Así que el próximo será. El nivel sigue muy parejo, la verdad, el torneo muy lindo y nada. Todos los partidos difíciles y los sacamos para adelante a todos, como siempre. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada, es importante. Sonder, vestimos el juego. Sorrento Open Club, complejo náutico deportivo. Escuela de tenis Ferrer para iniciales y alto rendimiento. Fútbol, básquet, patín, hockey, gimnasio, alquiler de canchas, cuotas amigables. Vení a conocernos. José Hernández, 831. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380-485-1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfruta de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Tu salud es lo más importante. Sanatorio Británico, 95 años de trayectoria y vocación. Se caracteriza por la relación con el paciente y su entorno, equipamientos de alta complejidad y excelencia médica. Sanatorio Británico, un abrazo fuerte a la vida. La Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe y la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Rosario nos unimos para que Precios Justos llegue a más de 50 panaderías de toda la ciudad con productos a precios fijos hasta el 15 de mayo. Comprá las panaderías habilitadas de tu barrio. Entre todos, acompañemos al comercio local. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. Bien, seguimos en Rosario Deportes, como lo prometimos en la apertura. Ya estamos con Melanie Massieri de Medicine. Hola. Melanie, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, vamos a hacer el sorteo de las camisetas en vivo, todo legal. Así acá están, estamos, miren. Estamos filmando para las redes sociales, también se va a subir el video. Bueno. Tenemos la camiseta de Newell's, que tiene flor. Firmada. Fotografiada, ya la mostramos hace un ratito nada más. Con y la de Central. Hay muchísima gente que ha participado del sorteo. Muchísima gente, amigos de Rosario Deportes, de la fanpage de Medicine. Así que bueno, rápidamente, Melanie, vos vas a tener la responsabilidad que no se caiga nadie, que todos tengan la chance. Ganador, primero que sorteamos. A ver, pará, vamos a preguntarle a Silvina. Bueno. Silvina, Andrea también, que está acompañándote. ¿Cómo hacemos? ¿Sorteamos primero una, después la otra? ¿O el primero que sorteamos elige? ¿El primero elige? Ahí está, dale. Entonces, primer ganador. Revolvemos. Ahí va. La gente de Medicine se va a comunicar. Sí, la van a tener que pasar a buscar por San Lorenzo 1266. Sin mirar. El escribano Barragán dice que no mires porque puede ser, claro. Bueno, a ver. Tengo miedo que se primer ganador. Primer ganador que va a elegir. Exactamente. Bueno, saco. Sí. Vamos. No tenemos trompetitas. Ahí está. Ahí está, mirá.
¿Qué dice? Cecilia Donofrio. Cecilia Donofrio. Bueno, que no pida la de River porque no la tenemos, ¿eh? 1027. Ahí está. Muy bien, estamos. Va a elegir. Cecilia, muy bien, muy bien. Donofrio elige. Las chicas se van a poner en contacto con ella y va a elegir la camiseta de Central o la de Newell's. Y el segundo ganador. Estamos. Muy bien, muy bien. Que no se caiga. Yo tiraría todo para arriba, Yo tiraría todo para arriba. Se viene el taekwondo, en instantes nada más. Torneo de Oviat Argentina. Que no se caiga ninguno. Ahí está. Revolea, revolea, revolea que después se va. Sí. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Segundo, ¿es ganador o ganadora? A ver. No, creo que lo puse al revés. ¿Qué? Duda Niek Nasa. Intuyo que se llamará Nazarena. Exactamente. ¿Quién será el nombre? ¿Es de Facebook y o de Instagram? Tiene pinta de Instagram. Tiene pinta, ¿no? De cuenta. 8-17. Aquí lo mostramos de vuelta, Tincho. Duda Niek Nasa. Muy bien. Es la segunda ganadora. Las amigas de Medicine se van a poner en contacto con las... Creo que son dos mujeres, así que con ellas. Y la van a pasar a buscar por San Lorenzo. San Lorenzo 1266 de 9 a 18 horas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Primer sorteo de varios que vamos a tener durante el año porque ha sido un éxito. Muchísima gente. Muchas gracias a todos por haber participado. Bueno, saludos, gracias. ¿Todo bien, Silvina? Todo bien. ¿Todo en orden? Perfecto. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias entonces a la gente de Medicine que junto a Rosario Deportes hemos regalado las camisetas tanto de Central como de Newell's. Se vienen más sorpresas a partir del mes que viene. Ahora nos metemos en el taekwondo porque se realizó, organizado por la Academia Oviat Argentina de Javier Meucci, un certamen en el Club Onkel en la zona sur de la ciudad de Rosario, en calle Ovidio Lagos, y las cámaras de Rosario Deportes allí estuvieron. En este encuentro estamos reuniendo a todos los competidores de OIAD Argentina, que estamos realizando esta competencia interna de la asociación, con la presencia de distintos localidades de la zona, que hay gente de Cuatro Esquinas, de Cañada de Gómez, de Arroyo Seco, y con la particularidad de también haber recibido gente de San Francisco, Córdoba, que hicieron un viajecito bastante largo, pero que pudieron estar presentes en el evento. Bueno, estamos con un sistema innovador con respecto al reglamento, un sistema que están realizando mucho en Europa y en Asia, que es que desde las competencias infantiles los chicos ya empiezan a tener un desarrollo deportivo más profesional, en el que se hacen válidos los golpes de puño a la cara, siempre con las protecciones adecuadas, ¿no? Como son guantes de boxeo de 10 onzas, cabezal y bucal, para que sea todo bien seguro y bueno, y que los chicos se vayan adaptando a la parte profesional desde una edad más temprana. Bueno, en el evento vamos a estar haciendo distintas disciplinas, como lo son la forma individual, que se hace tradicionalmente, la lucha individual, que se hace tradicionalmente también, y vamos a estar con la variación de que vamos a hacer lucha por equipos de cinturones de color, que bueno, regularmente no se realizan, pero bueno, también queremos adaptar a los chicos a esa clase de competencia. Para mí es un gusto muy grande estar en esta competencia como maestro, digamos, Carlos Busto, que es el organizador, pertenece a mi organización, es alumno mío desde los 4 años de edad, y para mí es importante que hoy OIAD Argentina sigue creciendo, digamos, cada vez organizando más eventos en Rosario y en los alrededores. De hecho, bueno, ya empezamos este año con esta competencia. El 6 de abril tuvimos el campeonato selectivo para el Mundial de Bulgaria, de juveniles y veteranos, que lo hicimos en el complejo Belgrano Centro, donde fue muy exitoso, cinturones negros de todo el país. Y bueno, ahora tenemos este evento para el desarrollo de los competidores nuestros de OIAD Argentina en Rosario. Y más adelante vamos a tener el 9 de junio el campeonato en Cañada de Gómez, que hacemos todos los años, donde ya es un evento más grande con más de 200 competidores. El año pasado hubo 250 competidores de toda la región y de distintas provincias. Y después, más adelante, tenemos el campeonato nacional en Tucumán este año. En septiembre vamos a tener el campeonato, que también es de nuestra organización de OIAD Argentina, en Arroyo Seco. Para terminar el año hacemos el campeonato tradicional en
que va a ser en Newell's, que hacemos todos los años en Newell's, en estadio cubierto, y va a tener la característica de un torneo internacional este año, ya que van a venir competidores no solamente de Argentina, sino de otros países, como viene un alumno de México con alumnos, y también de Uruguay, de los países limítrofes, de Chile, de Paraguay. Así que bueno, esto es más o menos un panorama de lo que tenemos este año. Y ahí pasaba Javier Menucci con toda la información y seguimos con más recomendaciones, porque si te quieres entrenar de la mejor manera, tenés que ir a Warriors, a Functional Gym Warriors, así los chicos te entrenan justamente en un centro de fitness donde podés trabajar diferentes disciplinas. Funcional, CrossFit, calistenia, parkour y muchísimas opciones más. El objetivo es bajar el índice de grasa corporal para lograr una tonificación acelerada a través de entrenamientos personalizados con diferentes rutinas que, por supuesto, que cambian todos los días. De lunes a viernes de 7 a 23 horas y los sábados de 8 a 19 horas. Ya lo conocen, Ituzaingó 1209, allí en la esquina... justamente ahí en Warriors, entonces, y si quieren seguirlos en las redes sociales, lo pueden hacer también. Y si no lo si no siguen a Warriors Gym, lo siguen a otro guerrero, el amigo Lisandro Olearo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando. El hombre de la ovalada. Acá estamos. Buenas noches. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bueno, bien. Bueno, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Arroba Licho Olearo. Ah, ahí está, estás el chico. Exactamente. Muy bien. ¿Participaste del sorteo de las camisetas? No. ¿Cómo no? No es ético. No es ético. ¿Cómo voy a participar? Sí, para algún amigo. Aparte había mucha gente. No. Si quieren, un amigo mío quiere la camiseta, que vaya y la compre. Muy bien. O que participe esa note, en el sorteo, que participe. Seguramente han participado, no me han dicho porque saben que no... Tarde amanecido, ¿sí? ¿No? Pero nadie... ¿Todo bien? ¿Dónde estuvimos? Estuvimos en Duendes, en el gran partido de la fecha, el clásico de equipos de la ciudad, entre Gimnasia y Lima y Duendes. La particularidad de este partido le da a Gimnasia este triunfo, se vuelven a ver las caras después de la final de 2018. De los 5 tries que conquistó, que logró el Mensana, 3 vinieron por tries penal desde el scrum, con lo cual hacen que el pack de forward Mensana haya sido la gran figura, y más que nada esa primera línea conformada por Santiago Gramajo, Franco Palilio y... Tomás Beach, jugador proveniente de Bariloche Rugby, le dan el triunfo, y esta gran actuación de los forwards, hay que rescatar lo bien que ha trabajado el conjunto del Parque Independencia en su pack de forward. Después de hace 2 o 3 años recibieron esa misma cantidad también de tries penal desde el scrum con el Resian, en un partido que fue casi definitorio y que dejó a Gimnasia fuera de la definición en 2017. Con lo cual, Gimnasia a partir de ahí empezó a trabajar mucho más de lo que venía trabajando, y hoy vemos este fruto de ese trabajo que ha hecho el conjunto del parque, con Martín Camero como entrenador de forward, también Claudio Brandolini dando una mano. De los 5, lo vuelvo a repetir, de los 5 tries, 3 vinieron por tries penal desde el scrum, y no fue ante ningún rival menor. Fue ante fuerte de Duendes también. Duendes, en cancha de Duendes. Así que bueno, las felicitaciones para la gente del Mensana, que logró ganar por 35-8, y Duendes, que deberá rearmarse de cara a, bueno, la última fecha de la zona de clasificación, y lo más importante, se viene la zona campeonato, 7 fechas en los cuales van a estar en pugna por 4 lugares, 4 semifinalistas, y después vamos a estar repasando lo que es, cómo se va a conformar la zona campeonato, porque de esa zona campeonato, el 7º y el 8º van a jugar una última reclasificación. O sea que estar en zona campeonato no te asegura la categoría. Tenés que seguir batallando y quedar entre los mejores 6 para jugar torneos organizados por la Unión Argentina de Rugby y además evitar un posible descenso. Antes de meternos en las notas, llegará la placa de resultados y allí depara de que hay 7 de 8 ya. Exactamente. Metidos en la zona campeonato. Sí, porque con el triunfo de Santa Fe Rugby, Paraná Rugby perdió con Jockey, pero automáticamente la gente del remero paranaense se ha clasificado a la zona campeonato. ¿Vamos a escuchar protagonistas? ¿Cómo no? No es un...
no es un planteo que se haya practicado para este fin de semana, sino que es un laburo de más de 5 años. Y bueno, por suerte lo estamos pudiendo llevar cada vez más a la perfección. Estaba para pedir uno más, siempre con mucha confianza en nosotros, y sabíamos que no se nos iba a escapar ninguno de los que habíamos pedido. De acá en más van a ser todos así, porque es un laburo que estamos haciendo con todo, sacrificio, humildad, pero no hay que creerse nada, siempre es para arriba. Por ahí se nos complicaron bastante las formaciones fijas, y la verdad que Gimnasia metió más en todos los puntos de contacto, así que nos vimos superados. Es un partido que a nosotros no nos gusta perder, la verdad. Pero bueno, la realidad es que la derrota se aprende mucho más que la victoria, así que lo que queda es ponerse a trabajar mucho más que lo que se venía laburando y corregir sobre los errores. Vamos a seguir trabajando en la intención de juego, que es lo que nosotros siempre proponemos, y en defensa hacernos mucho más fuerte de lo que fuimos hoy. Muy bien, nos metemos en los números de la octava fecha del Top 10 del Litoral. En Rafaela, Olresan goleó a Crar por 43-14. En Paraná, Estudiantes superó a Cray 18-16. En Las Delicias, Santa Ferraki fue más 33-22 sobre Universitario. 18 puntos de Tomás Kers para el triunfo del tricolor y depender de sí mismo en la próxima fecha para meterse en zona campeonato. Rowing cayó con Jockey 21-19 en la capital de Entre Ríos. Y como recién veíamos en las imágenes, Gimnasia Esgrima ante Duendes, triunfo Mensana por 35-8. Allí veíamos los 7 clasificados. Recordar que el octavo sale de Santa Fe o de Universitario, que precisamente se enfrentaron, y hay 2 puntos de ventaja para el equipo capitalino. Sí. Y UNI tiene una parada dura, ¿no? Sí, visita el Jockey y Santa Ferraghi recibe Estudiantes y ya está clasificado. Sí, hay que se ver. Puede dar matemáticamente, se puede dar. Sí, hay que ver qué pone Jockey, a lo mejor cuida algo para, y puede ser para que la segunda fase. De todas maneras, un alternativo de Jockey a como viene Universitario. Sí, pero Jockey va a querer ganar hasta con punto bonus para terminar primero, más allá que no te da, asegura mucho, pero te da 4 partidos de local y tener mejores cruces en lo que es el fixture de la zona campeonato. O sea, tiene algo el Jockey para buscar el próximo fin de semana, y Universitario tiene que ir a ganar y con punto bonus. Y esperar que Estudiantes derrote en Sauce Viejo a Santa Ferraghi, que no viene muy bien, se puede llegar a dar. Estudiantes está jugando mejor. Pronosticaste una cómoda victoria de Jaguares. Fue victoria, no tan cómoda. No dije cómoda. Termina primero, ganamos de local. No dije cómoda porque venía Brambis. Sí, pero si pronosticaste que podían quedar primero, era porque dabas por sentado. Y no. En un matemático, si ganaban con punto bonus. Cosa que no sucedió. No sucedió porque había que ganar por diferencia de 3 tries. Hubiese quedado. No hubiese quedado porque después el Sharks terminó ganando la Waratahs en Sydney. Un partido también atípico. Bueno, una roja de Waratahs le dio a Sharks la posibilidad del triunfo. Había arrancado mejor Jaguares, pero Brambis se despertó. Tiene 6-7 de Wallabies y es un equipo complicado. Es más, en el enfrentamiento en Buenos Aires, en el anterior enfrentamiento, habían ganado los australianos, pero este es otro equipo de Jaguares, con lo cual ahí vemos el trade del Tostado Orlando, ahora se viene el trade de Craig. Se despertó Jaguares a tiempo y logró este importante triunfo por 20-15. ¿Cómo jugaron los rosarinos? Jugaron bien, estuvieron muy atentos. Ahora Emiliano Feli lo están marcando mucho más de lo que lo marcaban tiempo atrás. Y Jerónimo Lafuente jugó bien, en muy buen nivel. Hoy trabajó diferenciado el capitán de Jaguares, debido a una sobrecarga muscular en el gemelo derecho. Lo están cuidando hoy y mañana, seguramente para tenerlo el próximo sábado ante Stormers, 16:40 en cancha de Vélez. Un partido también va a ser complicado y muy importante para Jaguares, porque Stormers tiene 23 puntos, al igual que Jaguares. Uh-huh. Jaguares tiene mejor diferencia, por eso está arriba, está sexto, se está clasificando, pero necesita ganar este partido para poder afirmarse. Ahí viene la zona de clasificación. Impecable. Y después se viene una gira durísima por Nueva Zelanda y por Australia. 4 partidos. Para terminar con 2 acá. Con 2 acá, sí. Gracias, como siempre. Por favor, gracias a usted. Lisandro Olearo con toda la información del rugby. En instantes, Flor, charlamos con Andrés Silvestre Begnis, el presidente del Club Universitario, recorriendo los clubes de la ciudad de Rosario para conocer la actualidad de cada uno de ellos. En un ratito ya llega Mariela Reschini también con su micro de entrenamiento después del paracaidismo. ¿Con qué vendrá? ¿Con qué nos va a sorprender? Muy alta la vara la semana pasada.
Ya está Martín Domínguez con el básquetbol. Yo estoy intrigado. Claro, y sí. Intrigado. Tenemos la expectativa muy alta. Claro, ¿no? Entonces, sí, digamos, a lo mejor pilotea ella. Salto bungee o... algo bien extremo. Y algo... Vamos a ver. ¿Vendrá? ¿Vendrá o estará saltando en algún... Bien. Todo tuyo, Gerba. Sube... ¿Cómo? ¿Cae de arriba? Sí. Claro, de y sí. De abajo es muy complicado caer, ¿eh? Pero bien. Muy bien. Muy complicado caer. Nos vamos a la zona oeste de la ciudad. Allí estuvo Martín Domínguez en el Club Libertad. Allí se presentaron las capacitaciones en gestión de instituciones intermedias. Allí en el Club Libertad, las notas en Rosario Deportes. Estamos haciendo una capacitación para gestión de instituciones intermedias. Más que nada la parte técnica, que es la parte administrativa, llevar adelante los libros que se necesitan para que las instituciones funcionen, en este caso los clubes. Así que bueno, hoy es la presentación y esto se va a llevar a cabo un sábado por mes, desde mayo hasta julio, en el Centro Cultural Atlas. Las instituciones, si no cuentan con los papeles, digamos, en regla y todo lo administrativo, es muy difícil acceder a tanto a los beneficios que pueden surgir de subsidios, de programas de la nación, de la provincia, de la municipalidad, que le permiten a los clubes crecer o invertir en alguna obra. Así que es el punto inicial para que las instituciones funcionen. La verdad que todos los clubes estamos sufriendo una situación bastante complicada, más que nada por el tema tarifario, que nos afecta y mucho. Ya venimos en los últimos años haciendo los reclamos correspondientes porque los aumentos han llegado hasta el 3000%, porque la Nación hace 2 años ya que no cumple con el programa de clubes argentinos, por el cual se comprometía a devolver el 50% de las tarifas que abonábamos. Y en nuestro caso hace del 2017 que no nos hacen ningún reintegro, y ya asciende a 400.000 pesos lo que debería girarnos Nación de lo que ya pagamos nosotros. Y el tema de la tarifa de gas, en el caso nuestro, que tenemos pileta climatizada, que la maneja el club, no está concesionada, la verdad que es muy, muy complicado. El año pasado ya tuvimos tarifas de 65.000 pesos mensuales en la época de invierno, y calculamos que este año vamos a estar entre 120.000 y 150.000 pesos. Bueno, el club tiene básquet, que es histórico en el club, vóley femenino, tenemos gimnasia artística y deportiva, patín, futsal, karate y natación. Y hay, por suerte, muchos chicos haciendo deporte. Hoy el club tiene alrededor de 1.800 socios y más de 1.000 chicos haciendo deporte. Trabajamos todos los días para eso, digamos. Nuestro rol es contener a los chicos, más hoy en la situación que estamos, es contenerlos acá adentro, que puedan desarrollar alguna actividad deportiva, que puedan complementar su educación, que puedan hacer amigos. El mejor lugar para que los chicos estén contenidos es un club. Así que bueno, trabajamos todos los días para eso y eso nos da mucha alegría, a pesar de estas dificultades que atravesamos, como la atraviesa el club, la atraviesan las familias que vienen al club, y se empieza a notar cómo les empieza a costar pagar la cuota, cómo les empieza a costar estar al día con lo que es la cuota social del club, y eso también nos pone en una situación difícil a nosotros. Y ahí pasaba toda la información del Club Libertad, un club que está a puro en crecimiento allí en zona oeste, así que las felicitaciones para ellos. Y vamos a más recomendaciones, porque te invitamos a disfrutar de la Peña Bajada España, de la escuela de remo, de vela, la mejor pesca. También cuenta con la biblioteca del río Paraná, allí España del Río, ya lo conocen. También para ir a comer algo rico en el restaurante y juntarte con amigos y con tu familia. Allí España y el río, entonces, para poder ir a disfrutar de Bajada de España. Ya está Mariela Reschini, acaba de llegar y bajó un poco el... Sí. Tranquilo. Tenemos desayuno saludable. Bien. Después de tirarse en paracaídas,
Y sí, tiene que estar impecable. Tranquilo. Está como el riesgo país, ¿eh? Claro, tranquilo. Va y viene, va y viene. Claro, porque no todos podemos hacer lo que hizo. Entonces, no, claro, necesitamos supuesto. Algo para los de a pie. Necesitamos consumir algo para los de a pie. Pregunto, un desayuno saludable. ¿Es recomendable un desayuno antes de saltar a lo que hizo el otro día? Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. Intuyo que no. Ahora que lo cuente, bueno, ahora. Se lo vamos a preguntar en un ratito. Ya ¿habrá desayunado ella? Claro. Después del corte charlamos con el presidente del club universitario que ya está con nosotros. Hacemos la pausa. Todavía tenemos muchísimo para compartir hasta las 10 de la noche. Andrés, te toca. Esencial es Deportes, más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco, sentite parte. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Practique Taekwondo, ITF, oficial en Hoyada, Argentina, con el máster séptimo Dan Javier Meucci. Lugares de enseñanza, Vecinal Barrio Parque, Club Atlético Newell's Old Boys y Club Atlético Provincial. Abierta la inscripción infantiles, juveniles y adultos en ambos sexos. ¿Querés aprender inglés o mejorar tu nivel? Ingenious es la mejor opción en Rosario. Estudia con profes locales y extranjeros. Prepárate para rendir exámenes internacionales. Practica con amigos en actividades sociales y culturales. Estudiar idiomas puede ser divertido. Te esperamos en Paraguay 445. In-medio-geniusclub.com. Consejo Municipal de Rosario. Siempre cerca de la gente. Bien, como lo prometimos en la apertura, ya está con nosotros el presidente del Club Universitario de Rosario, Andrés Silvestre Begnis, en este espacio que tenemos en nuestro programa de Recorriendo los Clubes. A veces vamos nosotros a los clubes, a veces recibimos a los dirigentes aquí para que nos cuenten cómo están. No son épocas fáciles para los clubes de la ciudad de Rosario, para los clubes de barrio, para clubes más grandes también. Así que, bueno, queremos saludarlo, agradecerle que se ha tomado. Sé que en los lunes... es un día complicado para muchos clubes porque muchos tienen su reunión de comisión directiva, pero bueno, te has tomado un ratito para visitarnos, gracias. Por supuesto, no, gracias a usted por la invitación. Bueno, contanos cómo vive el club, un club en constante crecimiento, pero que no debe estar ajeno a lo que están estamos sufriendo todos por un lado, pero también a lo que sufren las distintas instituciones de la ciudad. Sí, la verdad es que tenemos un año complicado. El último periodo, los últimos años también han sido, digamos, con un contexto de aumento de tarifas constante que a nosotros los clubes nos pega mucho, sobre todo lo que es luz y gas, particularmente. Por suerte, en algunos aspectos, tanto la Nación al principio y sobre todo siempre la provincia nos ayudó y nos dan un subsidio y recuperamos parte de la tarifa. Nada que a nosotros particularmente nos esté poniendo en una posición de jaque, porque la verdad es que venimos con una muy buena gestión, hemos tomado muchas previsiones, pero siempre con muchísima prudencia en cada decisión que tomamos. La verdad es que vos mencionabas recién en comisión directiva, vengo de ahí, tomamos cada una de las decisiones, sopesamos cada una de las decisiones pensando en el bolsillo del socio, ¿no? Que eso, bueno... evidentemente en los últimos años ha marcado un poquito el ritmo de crecimiento.
Andrés, ¿cómo ves este 2019? Porque, bueno, más allá de lo que comentabas, siempre las actividades van creciendo, la gente se acerca, los chicos, que es lo más importante del club, ese semillero que tiene todos los deportes, siempre viene bien. ¿Cómo ves en general este 2019? Bien, el 2019 espero que sea un año donde podamos mantener el crecimiento. Como vos mencionabas recién, el club viene de incrementar no solo en la cantidad de socios, que es una realidad, sino también en la cantidad de deportes que realizamos, la cantidad de actividades que ofrecemos a los socios. Creo que un poco la clave en los últimos años ha sido eso, ¿no? De renovar constantemente la gama de actividades para que el socio se encuentre cómodo y pueda entretenerse mientras su hijo realiza alguna actividad deportiva. ¿Por ejemplo? Y tenemos, en este caso, tenemos todo lo que es natación, aquagym, aquazumba. Esas son actividades que están bastante de moda y la gente le gusta, es entretenido, es una forma de mantenerse de manera divertida, digamos. Y incrementamos mucho lo que es yoga. Tiene muchísima demanda yoga. Empezamos con una clase por semana y la verdad que a la gente le encanta. Es como que se toma su hora para dedicarse a sí mismo. Algo que deberíamos hacer todos. Todos, tendríamos que ir. Después tenemos gimnasia de piso, entrenamiento funcional, que también está pegando muy bien en horarios de la mañana, donde el club está mucho más tranquilo, la gente que va a la oficina por ahí se toma una hora, y es un entrenamiento también moderno, que es entretenido, digamos, distinto a lo que por ahí nosotros estábamos acostumbrados a mantenerse, era salir a correr y estar 40 minutos corriendo aburrido, escuchando música en el mejor de los casos. Ahora con conitos, con saltar, agacharse, te dan un entrenamiento que es muy, muy interesante, muy entretenido. Totalmente. Estamos viendo imágenes del rugby, Andrés, obviamente una de las actividades más fuertes que tiene el club. Este es el año del Mundial Juvenil, del M19 en Rosario. Primero preguntarte si van a estar participando de alguna manera dentro del mundial, de la organización, colaborando con algo, y en cuánto repercute, sobre todo en los más jóvenes, tener un mundial de ese nivel, de esa categoría. Bien, sí, estamos obviamente muy contentos. Es la segunda vez que Rosario es sede. Esto la verdad es que es muy positivo para el deporte en general y para el club en particular. Estamos colaborando con, bueno, en toda la previa, en la organización, y particularmente durante los días de competencia vamos a estar recibiendo al equipo Georgia, que va a entrenar en nuestro club y que va a usar las instalaciones tanto del centro como de la quinta, que le llamamos nosotros, que es el predio deportivo que tenemos en Zona Sur. Y bueno, el impacto, yo creo que todo este tipo de actividades, y sobre todo cuando el equipo argentino tiene un buen desempeño, ayudan a que el deporte salga un poquito de esas élites que normalmente se jugaba el rugby, hoy está mucho más masificado. Ayudan a que la gente diga, el chico le pide al papá jugar al rugby y a lo mejor el papá nunca jugó. Eso claro. Nos pasa mucho. Estamos creciendo en la cantidad de infantiles en el rugby y nos pasa eso, que un montón de padres dicen no, porque vio los Pumas, vio los Jaguares o el Mundial y qué sé yo, y me pidió venir a jugar al rugby y yo nunca había jugado. Lo cual muestra que el deporte en sí está creciendo, ¿no? Nombraste la sede, obviamente, en el centro, la quinta en Zona Sur, y hace un tiempo apostaron y en grande a un predio en Zona Oeste. De hecho, estuvimos en la presentación y demás. ¿Cómo viene esa obra, que si bien era a largo plazo, pero tenía cuestiones de plazos medios para llevar a cabo? Sí, venimos bien. La obra, como vos decís, ha transcurrido diferentes etapas. Contale a la gente que por ahí no está al tanto dónde está el predio, cuántas hectáreas son, a qué le apuntan, cuántas canchas. El predio son 7 hectáreas y media, está en la zona noroeste de la ciudad. Está, para los que son de Rosario, se ubiquen rápidamente, está entre el autódromo y el aeropuerto, más o menos a mitad, un poquito más arriba, al norte. Es un predio que nos va a permitir expandirnos y crecer muchísimo. La idea es sumar el predio, no hacer un trueque, un cambio, sino sumarlo, ofrecer todos los deportes y todas las actividades recreativas que tenemos también en este predio de 7 hectáreas y media. Es un barrio que está en expansión, ahí está, bueno,
San Eduardo, está obviamente Palos Verdes, que tiene un complejo importante, habitacional muy fuerte. Es decir, la idea es ofrecerle a todo esa, a todo ese barrio en expansión la oportunidad de acceder a un club con todos los deportes y todos los, toda la, la capacidad de formación que tenemos en el club con 95 años de historia. La primera etapa fue de sueño, fue un conjunto de socios que se imaginaron un club, digamos, un nuevo predio. Eso después se concretó en 2005 con la firma, digamos, del convenio con la desarrolladora. Finalmente pudimos escriturar el predio. Actualmente tenemos ya una subcomisión que tiene 4 años de trabajo, un conjunto de socios que se dedican específicamente a desarrollar el predio. Y bueno, hoy estamos ya, el año pasado hicimos muchos movimientos de tierra, hicimos muchas obras. El club está alambrado, tiene un contenedor donde hay una serie de servicios, baño, oficina. Hicimos los movimientos de tierra. Ya tenemos hecho el terraplén de 20x40 donde va el edificio central, que le va a dar una visibilidad espectacular a todo el resto del club porque vas a estar 1.5 metros por arriba de todo. Eso ya está hecho. Hicimos una compulsa de presupuesto del año pasado. Por diferentes razones no pudimos arrancar la obra el año pasado, así que vamos a tener que renovar los presupuestos, a actualizarlos obviamente con la inflación y todos los costos cambiantes que hubo en el país. Pero estamos muy esperanzados y esperamos poder este año, a mediados de año, ya iniciar la obra y ojalá en 18 o 20 meses tener el predio, por lo menos en una etapa inicial que nos permita alojar el funcionamiento de un club, digamos. Andrés, también estaba el proyecto de una segunda cancha de hockey, de sintético. ¿Eso cómo viene? Viene muy bien. Acá tengo que destacar, bueno, yo creo que todos los clubes en general tienen un componente, digamos, económico y un componente de colaboración, sí, de esfuerzo, de garra de los socios, ¿no? Yo creo que en Uni eso se da mucho y es un componente muy importante en la torta. Tener diferente cantidad de socios que buscan la mejora, cada uno tiene su corazoncito y tira para su deporte o su actividad. Sí. Ahora tenemos las chicas de yoga, las chicas de aquagym. Entonces, eso ayuda mucho a crecer porque es exponencial, digamos, si todo dependiera de la comisión directiva sería imposible. Hoy en día, la cancha ya está, digamos, el contrato firmado con la compañía, la constructora que va a hacer la cancha. Supongo que es inminente que arranquen los movimientos de tierra. Lo que tenemos que hacer es, bueno, sacar toda la capa arable, toda la tierra negra, y se hace una mezcla de cal y tierra roja que comprime todo. Después viene la carpeta. Bien. La carpeta ya está casi comprada, está a un 80%. Digamos. Está muy encaminado. Deberíamos en los próximos, bien, yo creo que 2 o 3 meses, tener la cancha ya. Bien. Otro sueño cumplido, entonces. Otro sueño cumplido, uno bien, de tantos. Bien. Y Andrés, ¿y algo que se pueda adelantar o algo que ya se esté trabajando y que se pueda comentar? ¿O no hay alguna previsión por ahora como para adelantarle a los socios sobre algún proyecto y demás? No, por ahí lo que, digamos, yo lo decía antes medio rápido, sí, pero nosotros estamos trabajando, este proyecto, como les decía antes, tiene, sí, 12 años, el proyecto, uh-huh, de zona noroeste, ¿no? Hace 3 o 4 años que se formó la subcomisión y estamos, a través del orgullo de ser de Uni, estamos juntando un montón de gente que ha puesto su dinero en diferentes cantidades, cada uno pone lo que puede, hemos ido juntando todo ese dinero y todo eso es una previsión económica importante, digamos. Muchas veces por ahí el socio nuevo o el socio que no está tan informado te dice, ¿cómo vas a arrancar una obra en un año como este, con tan complicado? Claro. Y si lo hacemos es porque tuvimos la previsión en los últimos 3-4 años de ir juntando un capital y de tener eso justamente con ese objetivo, ¿no? Después, bueno, que depara el destino una vez que iniciemos la obra. Espero que por el bien de todos los argentinos, no solamente los socios de Uni, que el país empiece a mejorar, ¿no? Uh-huh. Lo último, Andrés, más allá de las previsiones y demás, ¿les tenés miedo a la factura de gas de este invierno? Sí, creo que todos los clubes estamos muy preocupados con este tema, sobre todo porque siguen los aumentos hasta junio, que va a terminar, uh-huh, incrementándose casi un 50%.
Nuestro costo en la pileta de invierno que tenemos en la sede es muy alto. Hicimos las previsiones del caso. El año pasado, digamos, nosotros ya tenemos una contabilidad y una tesorería muy ajustada. El año pasado contabilizamos bien cuál fue el déficit. Hicimos las proyecciones de cuál va a ser la incidencia. Digamos, si ejecutamos el mismo invierno, digamos, cuál va a ser el bache, el déficit financiero. Tenemos la previsión también. Veremos qué sucede. Hasta acá la pileta arrancó muy bien. Arrancó muy bien, incluso mejor que el año pasado. Probablemente esto de que muchos clubes no han podido abrir, viste cómo son las crisis. A veces te pega por un lado y te compensa por el otro. Creo que la posición central, digo, pleno centro de Rosario, y que la pileta esté tan linda, está tan cuidada y que esté abierta, principalmente nos ha ayudado. Ojalá que eso se sostenga todo el invierno, ¿no? Andrés, gracias, José, por el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Andrés Silvestre Begnis es el presidente del Club Universitario de Rosario, charlando en Rosario Deportes con nosotros. Hacemos una pausa antes, más finales del torneo de pádel. Serie 1, último fin de semana de competencias. El próximo comienza el Serie 2. Allí estuvieron Lucas Perricone, Tipa Barragán, y aquí compartimos las definiciones. Mercado de Carnes Campo Grande, en sus dos sucursales, Pellegrini 4444 y San Martín esquina 3 de febrero. Envío a domicilio en los teléfonos 470-7039 o 424-8955. Mercado de Carnes Campo Grande. Goma Paz, artículos de goma y plástico para el agro, la industria y el hogar. Pisos vinílicos y de goma. Caños, mangueras y artículos de seguridad industrial. Goma Paz, ropa y calzado de trabajo. Avenida Arijón 2256. Sabía que iba a ser muy duro, se lo decía. Seba y Cristian juegan muy bien. La verdad que fue durísimo. Sabíamos que se iba a tirar a tres y sabía que había sido durísimo. Así que, por suerte, el físico aguantó, pudimos jugar bien. Y bueno, contento. Otro torneo más que ganamos con Alde. La verdad que muy contento. 10 puntos, no entendemos 10 puntos. Protestamos, nos quejamos, pero son 2 segundos y yo le digo, lo tiene que corregir, y él me dice lo tiene que corregir. 10 puntos, la verdad que yo estoy muy contento con él. La pareja vencer eran ellos y ellos decían lo mismo de nosotros. La verdad que fue duro, como dice mi compañero. Se nos escapó en el segundo, podíamos terminar en dos, pero los chicos juegan muy bien. La verdad que nos esforzamos mucho. La verdad que tuve que jugar muchos globos. La verdad que no estaba acostumbrado, pero la verdad que me dio bien el físico, mi compañero le dio bien el físico y lo sacamos adelante, también con mucha voluntad y buen juego, que es lo que se logró. Un partido muy difícil, los chicos juegan muy bien, los conocemos ya de hace rato. Cansancio también, jugó un poco en contra. Se volvió muchas veces la pelota, veníamos. Y bueno, el que menos erró ganó. Ellos erraron menos, tuvieron más firme, un poco más estado. Y bueno, pero bien. O sea, es importante llegar, estar y sumar puntos para el objetivo que llega al Nacional a fin de año. Mi compañero, por ahí fue el tema que los puntos fueron muy largos, ellos lo supieron aguantar. Supieron pasarla más, como decimos, jugaron tranquilos, nosotros también, siempre intentándonos, el compañerismo, y por ahí quizás nos faltó un poquito más de estado de cabeza a lo último para pensar cambiar la estrategia un poco, pero los chicos los conocemos, son una pareja fuerte, ya me habían sacado de otra final, de otro torneo, así que siempre estamos buscando, le estoy buscando yo más que nada la vuelta a ver cómo tratar de jugarles. Pero bien, contento del logro, todo, entre todas las parejas que hay en esta categoría. Estamos bien posicionados y la verdad que nos llevamos bien como pareja. Bien. Y ya tenemos preparado el kit de Muay Thai y Kickboxing de Olimpia Deportes, espectacular. Mira, los guantes de entrenamiento de 10 a 14 onzas, el short que lo tiene ahí Juanpi, que ahora lo vamos a ver, que también está buenísimo, los tibiales, ahí lo estamos viendo. Mira, ahí está el short. Y por supuesto todos los accesorios para artes marciales también.
tienen artículos de ballet, de danza, de natación. Bueno, lo que quieras lo puedes encontrar allí en Olimpia Deportes Mendoza 1064. Un saludo a la gente de Olimpia Deportes con todo el kit aquí. Muy siempre bien. Con Mariela presente. Muy bien. Así es. Ya se combina. Estoy combinada, lo voy a usar. Está buscando, pero aparte. Sí. Los colores me llaman. Muy bien, me gusta. Bueno, ahora me llevo todo a casa para practicar en la semana. Estaba buscando, te busca el Muay Thai. Sí, lo vamos a implementar en algún momento. Sí, sí. A ver, decíamos con Juan, después de tanta adrenalina del paracaídas, había que bajar un poco. Un poquito los decibeles. Y bajamos bastante. Bastante. No, no, pero bien, ¿eh? Porque, digo, está perfecto. No, el paracaidismo no es para todos. O sea, de hecho, para nosotros no es. Para Fer, no. Ya lo tienes. Por eso te digo, entonces, yo abono más a lo que vamos a ver hoy, lo que me contaste fuera del micrófono. Pero lo que vamos a ver es un taller. Estuvimos participando del taller de un desayuno inteligente, saludable. A ver, dejando de lado, lo traté de convencer a Pipa Barragán cuando íbamos a hacer la nota. Mira, Pipa, larga los hidratos. No, no, no. Bueno, estábamos ahí luchando. Y optar por esta versión de granola. Bien. Tal vez la leche puede ser leche de almendras. Bien. O hacer una torta de avena. Los chicos me están diciendo que sí, detrás de cámara. Muy bien. Están haciendo muchas señas. Y también dejar de lado tal vez la clásica tostada y buscar algunas alternativas. Bien. Estuvimos preparando un budín de manzana. Me van a ver ahí con la mini pimer haciendo maravillas. Ah, completa, Mariela, te hacen todo. Sí, sí. Ahora en más voy a empezar también con el arte de la cocina. Muy bien. La alimentación es fundamental para los deportistas y está bueno saber qué comer, cómo comer, cuándo comer. Hablamos con Danila, que es la nutricionista que está ahí en el gimnasio y que por supuesto tiene su propio consultorio. Seas deportista de alto rendimiento, vayas al gimnasio, pero querés cambiar algunas cosas con respecto a la alimentación. Así que Daniela nos da todos los consejos y compartimos la nota. Miceli, totalmente renovado. Visítanos y encontrá increíbles opciones en pisos flotantes, de madera, vinílicos, porcelanatos y decks. Miceli, tienda de pisos, Córdoba al 2600 y Avenida Godoy al 8100. Tenemos que pensar en tres ingredientes fundamentales que tiene que tener este desayuno: proteína, hidratos de carbono y fibra. Pensemos en la proteína desde el lado de los lácteos, leche o yogur descremados. Aquellas personas que tienen intolerancia a los lácteos, podemos usar lo que es leche deslactosada. Podemos llegarnos hasta una dietética o hacer en casa una leche vegetal. Los quesos, siempre pensando en quesos magros, descremados. O ya nos vamos a lo que es un huevo revuelto. Podemos hacer una tortillita de avena, ¿sí? Y ahí ya completamos lo que es fuente proteica. Nos vamos a la fibra, importantísimo que tengamos el aporte de fruta, desde un exprimido de naranja, de pomelo, una ensalada de fruta, fruta cortadita, o ponemos en una tortillita de avena, a lo mejor rodajitas de alguna fruta que nos guste, ¿sí? Y pensemos en el hidrato de carbono. El hidrato de carbono tiene que estar. Recuerden, aquellas personas que entrenan, no hagan desayunos tan pobres en hidratos de carbono. Consumamos avena, una granola sin azúcar, usemos lo que son rodajas de pan negro, con semillas, con queso, con mermelada. Organicemos también todo lo que es la fuente de cereales, ¿sí? Pero pensemos en estos tres ingredientes que tiene que haber. La idea es cambiar un poco esta galleta de arroz, las galletitas de paquete, todo lo que esto siempre el desayuno rutinario de las tostadas. Entonces, pensar en un poco de variedad, de hacer una granola casera en casa o acercarse a alguna dietética o hacer un pan, pero hacerlo nosotros en casa más nutritivo, ponerle realmente lo que nos gusta y después empezar a jugar un poco con esto de la proteína del huevo, haciendo una tortillita, genera más saciedad, más aporte de fibra, permanece más tiempo en la panza, el valor de saciedad se mantiene más en el tiempo y llega a ser mucho más energético que una tostada comprada de paquete. En realidad la leche tiene que estar, ¿sí? Después cada persona elige, aquellos vegetarianos, aquellos veganos, personas que tienen intolerancia por una cuestión intestinal o alergia a la proteína. O sea, pensemos que hoy dentro de todo tenemos una rama muy variada en el consumo. Entonces pensamos en que a lo mejor las personas que nos gusta el lácteo, consumir siempre 2.50 la taza de desayuno. No sirve incorporar el chorrito de leche,
¿sí? O nos vamos a lo mejor al yogur, hacer un yogur con granola, con cereales, con frutas cortaditas. Y un poco la propuesta también es enseñarles a hacer todo lo que es yogur casero, que se puede hacer en casa mucho saludable, una leche vegetal casera, ¿sí? Y después pensemos eso de que a lo mejor gente que no le gusta el lácteo, pensar en esto, en que la proteína tiene que estar de algún modo consumiéndola desde otro alimento. ¿Qué le pasa a esta reina? Apar Hotel Roberta Rosa de Fontana Suites, muy cerca del Monumento a la Bandera, su parque y el río. Le ofrecemos una propuesta distinta en servicios de hotelería. Entre Ríos, 914-341-449-6767. Ese dominio con la mini pimer, bueno, haciendo el budín pastel de manzana. Sí, sí, que... muy rico, no. Yo no lo hice, solamente hice el actin. Bueno, el actin de... con... No te tires abajo tampoco. Pero vamos a hacer, en algún momento tengo otra de las tantas deudas. Para... Bueno, ¿cuándo vamos a comer un asado? Ya está. Sí. Cocinan ustedes. Bueno, dale. Así que ¿les gustó? Sí, me encantó. El desayuno inteligente. Muy buena se prende. Iniciativa del gimnasio Atlón. ¿No? Así es. ¿No? Y ahora en mayo tienen otros dos talleres que lo vamos a dejar en suspenso, también con una cuestión un poco más elaborada, pero por supuesto siempre en base al aporte correcto de nutrición en todos los aspectos, ¿no? Las proteínas, los minerales, todo lo que corresponde, estar saludable, que ese es el objetivo, para poder entrenar y estar bien y hacer los deportes que uno desea. Muchísimas gracias. Antes de irte, obviamente. Qué linda que estoy. Ahora ustedes me divina, tienen que decir. Me encanta el vestido. Esta es una de las estampas, gracias muchachos. Alguien que me dio un piropo. Una de las estampas de la temporada. Sí, esto todo. Que nadie quiere reptil. Decir. Reptil, así me es. Encanta. Lo dijo adecuadamente. ¿Se llama así? ¿Reptil se llama? Para no decir la otra palabra. Ah, está bien. ¿Sí? Bueno, ya lo dijeron detrás de cámara. La bicha, la mejor. Bicha. En los dos locales de Gaby Vélez se pueden conseguir. Este yo le puse un cinturón, pero puede ir suelto con los bolsillos que tienen. Así que gracias a Gaby Vélez, que la encontrase en sus dos locales, también por supuesto en las redes sociales. Y a la diosa de Nati Moglia, que por supuesto siempre nos deja espléndida. Una genia total, así que a seguirla en sus redes sociales. Y también ahí está el teléfono, todo para poder pedir un turno con ella. Gracias, Mariela. Gracias, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Así es, seguimos, Flor. Sí, vamos con más recomendaciones, chicos, porque en el Club Unión Americana te ofrecen boxeo, kickboxing, circuito funcional, patín artístico de competición, yoga, ritmo, salsa, futsal masculino y femenino, la pileta climatizada también, que está buenísima, las clases de natación, bueno, por supuesto, con todas las actividades, y también el restaurante abierto durante todo el año, allí en el Club Unión Americana, Brasa y 7801, esquina Colombes. En este caso, el mejor CrossFit en la ciudad de Rosario, en sus dos direcciones. Los dos box, este es el de Francia, esquina Tucumán. Pueden ir desde las 8:30 de la mañana, bien tempranito, la primera clase, hasta las 8 de la noche. Distintos horarios, obviamente, todo acondicionado para que puedas desarrollar el mejor CrossFit de la ciudad. Y en su otra dirección también, Italia, entre Rioja y San Luis, allí pegadito al Club Sirio, si no me equivoco. Sí, sí. Para... 965. 965, Atan CrossFit, el saludo para nuestros amigos. Pausa, la última, y ya llega Martín Domínguez con todo el básquetbol. Estamos todavía un ratito más en vivo en la pantalla de Somos Rosario. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol playa, tejo, canotaje, sub, slackline. La Florida... todo el año. Cada prenda Sonder es imaginada, diseñada y confeccionada en nuestro país. No es importada. Es importante. Sonder. Vestimos el juego. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. Sorrento Open Gym. Vení a entrenar y divertite. Funcional, musculación, telas, gimnasia deportiva, kickboxing, taekwondo, boxeo. Sorrento Open Gym en Sorrento Open Club. José Hernández, 831. Te esperamos.
Ortopedia Deportiva HSN. Centro de la postura del pie. Última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las patologías del pie, rodillas y caderas. Pioneros y líderes en ortesis plantar bioprogresiva. Alvear 324. OrtopediaHSN.com.ar. Caminar es un placer. Ortopedia Deportiva. El placer de caminar. Areda, los clubes y la gente. Ante cualquier inquietud, comunicarse al 341-5646-042 o al 341-3-387-991. Vía mail a aredaclubes@gmail.com o visítenos en nuestra web www.areda.org.ar. La Municipalidad de Rosario, la Provincia de Santa Fe y la Asociación de Industriales Panaderos y Afines de Rosario nos unimos para que Precios Justos llegue a más de 50 panaderías de toda la ciudad con productos a precios fijos hasta el 15 de mayo. Comprá las panaderías habilitadas de tu barrio. Entre todos, acompañemos al comercio local. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. Último bloque de Rosario Deportes al toque, nos metemos con el básquetbol. Ya está con nosotros Martín Domínguez. Tincho, ¿cómo estás? Hola Fer, buenas noches, ¿cómo están? Sí, porque estuvimos en una nueva fecha de la Superliga. Una fecha accidentada, podemos decir, esta Superliga, porque debido a la humedad y a la lluvia que sufrimos en toda la ciudad la semana pasada, algunos partidos no se disputaron, pero sí el que se jugó fue el que Forme le ganó en condición de visitante a Temperley por 81-78 en uno de los partidos, no clásico, pero sí los partidos de la República de la Sexta. Otrora era el clásico de barrio. Era, este partido era el clásico de barrio. Sí, recordemos que está más cerca, está muy cerca, dos cuadras de diferencia. Años A era el clásico del barrio. Se fue quedando Temperley y... Sí, después surgió Atalaya, y bueno, después se hizo la rivalidad de Sportman con Atalaya, Temperley con el Tala, y allí se crearon los nuevos clásicos, pero hace algunas décadas el clásico del barrio era este. Y como vemos en imágenes, por suerte, como decíamos, se pudo jugar un partido en el cual fue muy parejo, porque si bien por momentos Temperley estuvo arriba en el tanteador, el verde respondió de gran manera y lo fue acomodando el partido, cerrándolo para que sea totalmente parejo. Pero en el último, ya en el final, Sportman estuvo más preciso, respondió mejor a la presión y en los momentos cumbres pudo tomar esa diferencia que le permitió cerrarlo por 81-78 y sumar un triunfo importante, porque recordemos que venía de dos caídas consecutivas. En contrapartida, Temperley venía con un récord de 5 triunfos y tan solo una derrota. Ahora quedó con la misma cantidad de puntos que Caoba, pero con dos partidos menos. Claro, y Caoba es el único equipo invicto que por ahora tiene el primer estamento del básquetbol de la Asociación Rosarina, que hoy tendrá fecha de ascenso. Así es, y recordemos, como decíamos, el partido de Caoba que se suspendió cuando le ganaba 19 a Ciclón y que se está completando en este momento. Además, el otro partido que se suspendió, como vamos a ver ahora en las placas, es el que iban a disputar Atalaya ante el Tala, que se iba a jugar el viernes. Bueno, el mal clima no lo permitió. Sí que se pudo jugar el martes, en donde Náutico le ganó en condición de visitante a Talleres por 89-88 y Unión de Progreso se impuso por 83-65 a Temperley. Además, hoy se va a jugar Sportivo América ante Chesortú. Como vemos en las posiciones, Caoba, Náutico y Temperley los líderes. Caoba, recordemos, tiene dos partidos menos. Por atrás están Atalaya y Unir Progreso. Así es. Bueno, Atalaya, recordemos que pasó de fase en el playoff del torneo federal. Atlético Saladas será el próximo rival, jueves y sábado. Así es. Recordemos que es la última fase de lo que son los playoffs de conferencia. Ya a partir de la próxima ronda se enfrenta con los que va a ser la Conferencia Sur en busca de esa final que da los dos ascensos a la Liga Argentina, al ex-TNA. Y a propósito también de cruces, uh-huh, Talleres de Villa Diego, el viernes empieza la semifinal frente a Racing de San Cristóbal. Racing de San Cristóbal. Viernes y domingo. Viernes y domingo, semifinal al mejor de 5 de la Copa Santa Fe. Recordemos que allí después va a haber una final y va a haber, sí, un ascenso
al torneo federal, al torneo donde está jugando hoy Atalaya. Así es, esperemos que se le dé a Talleres. Gracias, Martín. Un placer. Martín Domínguez con todo el básquetbol de la Asociación Rosarina. Juan Flor, vamos a compartir algunas fotos y algunas imágenes del torneo Cinco Naciones de Pádel que se disputó en Brasil, porque Rosario trajo un título en Sexta Damas. Evangelina Bruschini y Marita Zárate se consagraron campeonas. Durante el fin de semana se disputó en Camboriú el desafío internacional Cinco Naciones de Pádel, que contó con representantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador y México, y también hubo parejas de Paraguay. Allí la Asociación Santafesina de Pádel dijo presente con la participación de distintos jugadores, como te contamos la semana pasada. Eva Bruschini y Marita Zárate ganaron la categoría Sexta Damas. En Quinta Damas, Mariel Campana y Alejandra de Francesco terminaron perdiendo en semifinales. En Séptima Damas, Verónica Carrero y Daniela Strembel cayeron en la fase de grupos, mientras que Fernando Ambrosi, que fue el único representante masculino de la asociación, fue finalista. Entró allí a último momento reemplazando a un jugador de Buenos Aires que no pudo viajar, y Fernando llegó finalmente a la definición. Así que un saludo muy grande a todos los representantes, a los 7 representantes de la ASP, de la Asociación Santafesina de Pádel, que dijeron presente en este torneo Cinco Naciones en Camboriú, Brasil. Bueno. Fer, un dato de hockey. Se jugó el Sub-21, como mencionábamos la semana pasada, aquí en la ciudad de Rosario. Los chicos se quedaron con el tercer puesto, las chicas con el cuarto puesto no lograron el podio, así que esto pasó justamente este último fin de semana. Ahora se reanuda la actividad normal a partir del fin de semana que viene. Y allí está. ¿Puedo hacer una salutación? Sí. Al señor Ariel Gómez. Muy bien. Seguramente nos ve por YouTube. Yo sé que lo hace. Está en Londres. Del otro lado, en otro continente, del otro lado del océano. Nos está siguiendo. Así que le mando un saludo muy grande a colega y amigo, además, como es Ariel Gómez. Nos vamos, Flor. Nos vamos, chicos. Agradecer, por supuesto, a Kravacer, que me viste, a Nati Moglia también, como lo hicimos antes con Mariela. Y, bueno, por supuesto, a todos los que nos acompañan. Y a los amigos también de Fium, que ya están con la temporada otoño-invierno en los diferentes locales, en los shopping, en el centro, bueno. El saludo para ellos también. Nosotros le ponemos punto final a esta edición de Rosario Deportes al Toque, este producto de red y comunicación con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. El próximo lunes, muchísimo más material, más competencias que se reanudan, como lo contaba Flor, como es el caso del hockey, la cobertura de cada una de las disciplinas, la final de la Copa RB de Volei. Seguramente estaremos en Residencial Fisherton con más torneo de tenis. Bueno, todo como te tenemos acostumbrado en 7 días, el próximo lunes a las 20:30. Que tengan una excelentísima semana. Chau.